7:50 de la mañana. Vamos a iniciar con el pronóstico del tiempo para que usted pueda estar bien informado, se programe antes de salir de casa y para eso está aquí con nosotros nuestra compañera Aislet Lira. ¿Cómo estás, Aislet? ¿Qué tal, Carla? Muy buenos días para todo el auditorio. Un feliz día a todos los abuelitos y los adultos mayores del estado de Tlaxcala. Así es, qué bueno que lo mencionas. Hay que aprovechar para mandar un saludo pues a todos los adultos mayores, los abuelitos, las abuelitas, que hoy es su día. Así es, y un día muy bonito y un día muy caluroso en el estado de Tlaxcala y en gran parte del país, así que a guardar el paraguas y a sacar el bloqueador solar. No, pues qué mejor manera, así pueden salir, podemos salir en familia a, pues a disfrutar un poco de nuestro zócalo, ¿no? Va a estar agradable la tarde. Así es, una tarde bastante agradable para salir a pasear y para salir a visitar a los abuelos. Perfecto, Aisle, adelante con toda esta información. Vamos con la información del clima en nuestro país. Como ya lo comentábamos, se disipan las lluvias en gran parte del territorio mexicano. Sin embargo, el avance de la onda tropical número 33, que se combina con los remanentes de la onda tropical número 32, se ubican ya frente a las costas de Jalisco y van a favorecer potencial de tormentas importantes, principalmente para Nayarit, Jalisco y Colima. En toda esta región de nuestro país hay nubosidad e ingreso de humedad por parte del Océano Pacífico, lo que va a favorecer el potencial de tormentas. Lo puede ver en pantalla, el norte de nuestro territorio estará ingresando las próximas horas un sistema frontal, un frente frío para esta temporada de verano. Esto va a favorecer que se combine con canales de baja presión y el potencial de tormentas en la frontera norte de nuestro país estará presente, afectando principalmente los estados de Sonora y de Chihuahua, porque se generan sistemas de baja presión en toda esta franja fronteriza del territorio nacional y favorecerá el potencial de tormentas en esta región. Para el centro de nuestro país, un clima agradable para los próximos 3 días y también el incremento de la temperatura máxima para el mediodía. La capital, la Ciudad de México, el día de hoy registrará un cielo parcialmente nublado por la tarde, soleado y despejado por la mañana, con un ambiente muy caluroso. Temperatura máxima 26 grados centígrados. El termómetro se mantendrá así para jueves y viernes. Sin embargo, cielo totalmente soleado y despejado para jueves y viernes. Máxima entre los 25 y los 26 grados centígrados. Sensación térmica hasta de 28 grados centígrados. Para el mediodía hay que mantenernos muy bien hidratados. En el Estado de México también continuará un mejor clima para el día de hoy. Todavía algunos nublados importantes por la tarde, con 30% de probabilidad que se produzca algún chubasco de corta duración. Para jueves y viernes, cielo totalmente soleado y despejado. Temperatura máxima entre los 22 y los 23 grados centígrados para los próximos 3 días. Un ambiente también muy caluroso en el Estado de México. Para el Estado de Hidalgo mejoran condiciones, con rachas de viento que superen los 15 kilómetros por hora por la tarde. Hoy miércoles, un cielo parcialmente cubierto por la tarde, soleado y despejado por la mañana sin probabilidad de precipitaciones. Jueves y viernes, soleado y despejado el clima, con una temperatura máxima entre los 25 y los 26 grados. Algunas regiones del estado de Hidalgo alcanzarán los 30 grados centígrados. Para el estado de Puebla también mejoran condiciones, se incrementa la temperatura, cielo soleado y despejado para esta mañana, incrementando la nubosidad por la tarde, pero no hay condiciones para que se presenten precipitaciones en el estado de Puebla. Jueves y viernes continuará también un cielo soleado y despejado los próximos 3 días, lo puede ver en su pantalla. Temperatura máxima entre los 24 y los 25 grados, sensación térmica que pudiera acercarse a los 27 grados, principalmente para los medios días de los próximos días. Aquí en el estado de Tlaxcala, un miércoles con cielo soleado y despejado la mayor parte del día, algún incremento de nubosidad por la tarde, sin embargo no tenemos probabilidad de precipitaciones en nuestro estado. Jueves y viernes se mantiene el termómetro entre los 26 y los 25 grados centígrados, con un cielo totalmente soleado y despejado, así que hay que disfrutar lo que resta de esta media semana, porque tendremos un clima bastante agradable y muy caluroso. Hay que mantenernos muy bien hidratados y evitar exponernos a los rayos solares, principalmente de las 11 de la mañana a las 15 horas, Carla. Muy buena recomendación, muchísimas gracias. Ya más adelante por regiones en la temperatura, ¿no? Más adelante los detalles del clima al interior del estado de Tlaxcala. Gracias.